La alegría, como cada noche, de poder entrar en su casa, de compartir este tiempo de reflexión, de entrevistas, en donde yo aprendo cada noche. No es que a veces aprendo y otras veces no aprendo. Aprendo cada noche de la riqueza de nuestros invitados. Y estoy cumpliendo 40 años de pastor en este año. Y generalmente cuando hablaba sobre el libro de Apocalipsis con personas que me precedían, mis mentores, todos decían, es un libro muy difícil, mira, déjalo para más adelante. Finalmente, obviamente, tuve que encarar el estudio del libro de Apocalipsis y coincidí con ellos, que es un tanto árido, hay símbolos, metáforas, que son difíciles de entender y de interpretar. Para colmo, de golpe surgieron un montón de libros tratando de explicar el libro del Apocalipsis con aplicaciones un tanto fantasiosas. Del libro del Apocalipsis surgieron novelas, libros, películas, series de televisión, de algunos de los pasajes del libro de Apocalipsis. Hasta que el año pasado, en medio de la pandemia, me encontré con José Manuel Sierra. Bueno, nos encontramos virtualmente, porque él está en las Islas Canarias, vaya lugar lindo para vivir, y nosotros aquí en Buenos Aires. Y es la primera vez que encuentro a alguien que me dice que se puede leer el libro del Apocalipsis, se debe leer el libro del Apocalipsis. Así que el programa de hoy tiene que ver un vuelo de pájaro sobre el libro de Apocalipsis. Y yo le recomiendo, si usted es creyente, si usted tiene una Biblia cerca, que ahora en la introducción vaya buscando su Biblia para poder ir siguiendo la enseñanza que nos va a dar hoy José Manuel Sierra. José Manuel, un gusto tenerte en el programa en esta noche. Pastor, muchísimas gracias por contar conmigo una vez más para este programa. Usted ha elegido un tema que a mí me apasiona. Llevo muchísimos años estudiando el famoso libro del Apocalipsis y la verdad que me siento honrado el que usted cuente conmigo para hablar un poco sobre este extraordinario libro, que es un regalo maravilloso que el Señor le ha dado a su pueblo, a su iglesia, para que estemos preparados y sepamos cómo actuar en estos últimos tiempos, en los que ya, sin duda, estamos todos metidos. Así que muchísimas gracias. Que el Señor lo bendiga grandemente y aquí estoy a su entera disposición, pastor. Bueno, José Manuel, uno arranca la lectura del libro y la verdad es que lo primero que se encuentra es con un momento especial en la vida del apóstol Juan. Juan tenía 85, 90 años, ¿no es cierto? Y recibe esta revelación allí en la isla de Patmos. Del primer capítulo, ¿qué cosa podemos mencionar? Bueno, el primer capítulo del libro de Apocalipsis, digamos que es una introducción a lo que va a ser el libro, pero hay algo muy importante en ese primer capítulo, y es la aparición que el Señor Jesucristo hace para que Juan esté preparado para recibir una serie de visiones, de revelaciones que van a impactar su vida y por consiguiente también a todo el cristianismo, a toda la iglesia. Nunca lo había visto con semejante esplendor, con semejante gloria. Prueba de ello es que el hombre que lo conoció perfectamente al Señor, aquel que estuvo recostado sobre su pecho en aquella noche fatídica en la que el Señor Jesucristo fue, digamos, traicionado por uno de sus discípulos, por Judas Iscariote, pues él cuando lo ve cae como muerto, rendido a sus pies. Pero las palabras de aliento, de ánimo y de consuelo que el Señor Jesucristo le da a Juan son tremendas. Uh-huh. He aquí, yo estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades, no temas. Y a partir de esa revelación, a partir de esa presencia del Señor espectacular, es cuando Juan comienza a recibir una serie de mensajes que los va a dirigir a las famosas iglesias del Apocalipsis, las famosas siete iglesias de Turquía, lo que sería Asia Menor antaño, y el apóstol Juan sabe perfectamente que se va a entrevistar con un Cristo vivo, glorioso, triunfante, resucitado, y esa es la introducción del libro, no podría ser más interesante. Sí,
No, es emocionante porque le dice algo de lo que prediqué el domingo pasado, ¿no? No temas. Amén. En general, los hombres tenemos la tendencia a tener miedo. El Señor, con una voz amorosa, le dice no temas, pero le va a mostrar algo extraordinario. Bueno, mencionaste el capítulo 2 y el capítulo 3, están las siete cartas a estas siete iglesias, no fundadas por Juan, pero pastoreadas a esta altura por Juan. Él estaba mayormente en Éfeso, y sus discípulos pastoreando estas otras seis iglesias. Y luego llegamos al capítulo 4 y el 5, que digamos son los más conocidos, los que más se utilizan inclusive en las reuniones, en los cultos, en los momentos en que queremos exaltar al Señor. Háblanos un poquito de estos dos capítulos. Sí, el capítulo 4 nos habla acerca de una revelación que él tiene de la gloria de Dios, del cielo, y a continuación se lanza una pregunta, ¿no? ¿Quién va a ser digno de desatar un libro, un pergamino que está, digamos, protegido por siete sellos que lo han tenido, digamos, oculto durante todo el tiempo hasta que Juan llega y comienza a relatar lo que está escrito en el interior de ese pergamino, de ese libro, ¿no? El único digno que era capaz de abrirlo, de leerlo y de revelar lo que a continuación le va a mostrar a Juan fue el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Por lo tanto, esos dos capítulos, el 4 y el 5, es una preparación a lo que se viene, a toda la revelación de los sellos, las trompetas, las copas, que paulatinamente se van a ir desarrollando en un periodo de tiempo que lo conocemos como el nombre de la Gran Tribulación. Sí. Bueno, y en el capítulo 6 de golpe aparecen estos famosos 144.000 sellados. Exacto. Que han traído polvareda porque hay una religión que no es cristiana, que se acerca al cristianismo, pero no es cristiana porque no reconoce que el Señor Jesucristo sea Dios, que son los testigos de Jehová, mencionan mucho estos 144.000, que está un poco raro, porque está entre el 5 y el 6, y luego vuelve a la visión de la multitud con vestidos blancos, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto de los 144.000 en medio de esta visión de una gran celebración de millones de personas aclamando al Señor Jesucristo como Rey y Señor? En el capítulo anterior, una vez que los sellos se han desatado, una vez que se han llevado a cabo esos juicios, esas manifestaciones de parte del Señor, pues resulta de que aparecen efectivamente los 144.000. Dentro de una inmensa multitud de todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas, la cual nadie puede contar. Y cuando se le pregunta a Juan, ¿estos quiénes son? Uh-huh. Y Juan llora porque no sabe la respuesta. La respuesta es, estos son los que han salido de la gran tribulación y se han mantenido santos y castos y puros delante de la presencia del Señor. Y estos 144.000 son 144.000 personas de carne y hueso, valga la redundancia, que son 12.000 representantes de cada una de las 12 tribus de Israel. No tiene absolutamente nada que ver con esta religión o con esta secta que usted ha mencionado, sino son 144.000 personas escogidas por el Señor para una serie de funciones concretas y específicas. Por lo tanto, la iglesia no entra a formar parte de estos 144.000, pero evidentemente este número bastante considerable de personas son personas, lógicamente, que han reconocido al Mesías. Si no, no tendría ningún sentido adorar, cantar, seguir al Mesías, al Cordero, si no se cree previamente en él. Uh-huh.
Así que son 144.000 personas, todas judías, que cumplen una función, pues, que la vamos a ver en otros pasajes del libro del Apocalipsis. Si fuera esto algo del momento, ¿habría 144.000 judíos? Por otro lado, José Manuel, las tribus, después de la dispersión, ya en la dispersión o en el exilio de Babilonia, pero mucho más cuando fue asolada la tierra de Palestina por el ejército romano, se perdió quién es de una tribu y quién es de otra. ¿Cómo se va a solucionar este tema? Bueno, antes del cautiverio en Babilonia, ya el país se encontraba dividido en dos, sí. El reino del norte, cuyo nombre era Israel, y el reino del sur era Judá. Las tribus del norte fueron atacadas por los asirios y desaparecieron prácticamente de la historia. Pero yo siempre he considerado, y lo afirmo, que el Señor no tiene ningún problema en saber dónde están esas tribus, dónde están los descendientes de esas tribus. Sí, sí. Prueba de ello es que en los últimos tiempos vuelven a aparecer, y aunque para el hombre sea un misterio, decir, bueno, ¿dónde está la tribu de Neftalí, de Zabulón, de Dan, etcétera? El Señor no tiene ningún problema en reconocer y en identificar perfectamente a cada uno de los descendientes de esas tribus. Prueba de ello es que en los últimos tiempos vuelven otra vez a aparecer y forman, digamos, un papel, un rol muy importante en los últimos tiempos, ahí en el libro del Apocalipsis. ¿Y hay alguna señal de que esto esté empezando a suceder, José Manuel? Sí, por supuesto, cómo no, claro. De hecho, ya están volviendo a Israel, al pueblo de Israel, personas que son descendientes directos de estas tribus, ¿no? Uh-huh. Tenemos por un lado a los Cohen, que son los descendientes de la tribu de Leví. Tenemos, por supuesto, otras tribus totalmente identificadas, porque lo que para nosotros, el mundo occidental o cristiano, podría ser, digamos, un misterio, esto es algo que se conoce, se domina, se estudia constante y permanentemente en Israel, y ellos están al tanto de muchos datos y de mucha información que lamentablemente pues no llega hasta los creyentes hoy en día. Sí, es interesante que cuando uno está en Israel ve a muchos que confiesan ser del pueblo judío, pero de color, gente sí. De África, ¿no? Exacto, de Etiopía. De Etiopía particularmente, sí. Contanos un poco de eso. Sí, son los Falasha, son los únicos judíos negros, los únicos judíos de color. Y bueno, esto se cree que viene de la descendencia de una relación que el rey Salomón mantuvo con la reina de Saba. Y bueno, esto efectivamente, hace muchos años se hicieron varias operaciones que consistían en traer a miles y a multitudes de estos descendientes de esta reina de Saba, de Etiopía, con Salomón. Y efectivamente son muy, muy amorosos de la tierra de Israel, forman parte del ejército de Israel con mucho orgullo, y son judíos de color, negros, porque se cree que fue la relación que mantuvo Salomón con la reina de Saba, y fundamental vienen del cuerno de África, ¿no? De Etiopía. Sí, y me dicen, yo vi alguno, pero no tuve relación con ninguno cuando estuve en Israel, me dicen que varios venían ya con la fe en el Señor Jesucristo, porque habían sido evangelizados en Etiopía, ¿no? Claro, porque no solamente Etiopía, digamos, entra en la escena, en la historia bíblica a través de la reina de Saba, sino que recordemos que en el libro de los Hechos, cuando uno de los diáconos de la iglesia primitiva, que después se le conoce como el evangelista Felipe, es conducido milagrosamente al desierto, donde le da testimonio a un etíope eunuco, funcionario de una reina llamada Candace, y se cree que este hombre llegó con el evangelio a Etiopía y evangelizó a muchísimas personas. Prueba de ello es que hay muchísimos etíopes cristianos que creen en el Mesías, y así es que creemos que no solamente por Salomón, sino también por el ministerio evangelístico de aquel funcionario que se convirtió en el desierto con Felipe y fue bautizado, muchos llegaron al conocimiento del evangelio. Bueno, cerramos esto de los 144.000. ¿Te parece, José Manuel, si usted forma parte del pueblo judío, bueno, le pasa más cerca esta enseñanza?
si no somos del pueblo judío. Bueno, que yo tampoco sé si soy o no, yo soy descendiente de italianos, pero mis abuelos vinieron de Sicilia, y Sicilia es una isla, estuvo dominada por cuánto pueblo, cuánto reino, cuánto emperador hubo en el transcurso de la historia, así que uno nunca sabe. Yo me encuentro con personas que por el apellido, por alguna razón, dice, mira, quizás yo en algún momento mis familiares eran judíos, no sabemos. Ahora vamos al otro capítulo, al capítulo 8, y ahí empieza el tema de los sellos. ¿Qué es esto de los sellos? Bueno, en aquellos tiempos no existían los libros tal y como los conocemos nosotros hoy en día. Eran pergaminos, ¿verdad?, que se sellaban, se lacraban, para que nadie pudiera leer su contenido. Y entonces hay como una especie de visión celestial donde se ve uno de estos pergaminos que ha sido sellado previamente con 7 sellos, ¿verdad? Y cada vez que se abre, cada vez que se desata o se rompe uno de estos sellos, ocurre algo en la tierra. Es una forma, digamos, metafórica de explicar lo que va a ir sucediendo, lo que se va a ir desarrollando con el paso del tiempo. Llegamos al séptimo sello, que es el que da comienzo a otro periodo de 7, en este caso 7 toques de trompeta o de shofar, ese cuerno de carnero que se toca en ciertos momentos del año en Israel. Y entonces ya entramos en otros 7 juicios, 7 manifestaciones de la ira de Dios, que darán finalmente con las 7 trompetas. Todo en el Apocalipsis gira en torno a una serie de números. El 7 es muy importante, hay 7 iglesias, hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. La tribulación dura 7 años, etcétera. Por lo tanto, es un número muy repetitivo a lo largo del libro. Los sellos son 7. Cuando termina el último, comienzan las 7 toques de trompeta. Y a la séptima trompeta, según 1 Corintios capítulo 15, ocurre algo muy interesante que muchas veces se lee, pero que no se profundiza en lo que realmente el apóstol Pablo quiso decir ahí. Sí, José Manuel, el 7 es un símbolo de la perfección, ¿no es cierto? Exacto. Por ejemplo, sí. En algún momento se dice que tenía 7 ojos. Yo no creo que esa figura tuviera 7 ojos, sino que tenía, así yo lo entendí, una visión perfecta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los 7 sellos, estamos hablando de un sello perfecto o de 7 cosas diferentes una de otra. Cada sello tiene su propia característica. Esos sellos se empiezan describiendo a unos caballos que van cambiando de color, ¿verdad? Es como una forma indirecta de hablar de quién lo monta. Y entonces, cuando esos caballos van cambiando de color, esto no es literal, es simplemente una forma simbólica o metafórica de hablar, van ocurriendo una serie de acontecimientos. Cada uno de estos sellos son independientes el uno del otro, pero al mismo tiempo forman un todo. Y hay que leer los 7 para saber realmente qué es lo que va a suceder, porque si extraemos uno solo y no explicamos y no leemos el contexto, pues podemos sacar conclusiones totalmente equivocadas, como muchas veces ha sucedido. Sí, hay mucho temor, ya lo hablamos antes y creo que en la introducción lo dije, hay mucho temor porque se mal interpretan muchas metáforas o muchas figuras de este libro, ¿no? ¿Y las trompetas, qué significan las trompetas? Las 7 trompetas son 7 juicios. Cada vez que se toca una trompeta, ¿verdad?, ocurre algo en la tierra. Es decir, hay una repercusión en la tierra de lo que ocurre en el mundo espiritual. Nosotros los cristianos creemos que hay un mundo espiritual que no se ve, salvo excepciones que el Señor lo permite ver y contemplar. Y entonces todo lo que ocurre en el cielo, cada vez que se toca una de estas trompetas, acontecen cosas tremendas en el planeta Tierra. Porque, dicho sea de paso, toda la humanidad en los últimos tiempos, de una manera u otra, en unos lugares más, tal vez en otros lugares menos, va a ser afectada. ¿Sí? No habrá una nación sobre la faz de la Tierra que quede impune, que quede, fuera de lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Evidentemente, la geografía bíblica es muy reducida en comparación con lo que es hoy en día el mundo, pero
todas las naciones de la tierra, todos los continentes, todos los imperios, entre comillas, van a ser sacudidos y van a saber que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y que la venida de Cristo se aproxima a pasos agigantados, porque este es el objetivo del Apocalipsis, es ir preparando, sacudiendo a las naciones de la tierra, sobre todo al pueblo de Israel, para que finalmente reconozca que el Mesías viene y que viene a reinar y a rebelarse y a poner sus pies sobre la tierra, y en fin, todos conocemos ya el resto de la historia, ¿verdad? En la quinta trompeta es cuando se dice que va a venir algo así como un meteorito o una estrella del cielo. Sí, exactamente. Habrá meteoritos, ya hace mucho tiempo, ya la NASA y otros científicos vienen hablando acerca de la posibilidad de que caigan sobre la Tierra inmensos, enormes meteoritos. Ya han ocurrido a lo largo de la historia, hay registros históricos y hay lugares en el mundo donde se ve el impacto que estos meteoritos han producido. Y la Biblia está hablando muy claramente, nos revela de que las potencias serán conmovidas y enormes meteoritos impactarán en la Tierra, y esto no es ciencia ficción, esto es lo que algunos presentan como ciencia ficción o como algo, un argumento de alguna película, pero esto va a ser un hecho real. Si en los últimos tiempos cielo, mar y tierra van a ser sacudidos de alguna manera tremenda, y los hombres se van a dar cuenta de ello. Sí. Y lo otro, en la otra trompeta se menciona un ejército como de 200 millones de personas allí en la zona de lo que hoy es Irak o Irán, ¿no? Bueno, esa zona allí del Oriente, sí. ¿No? Sí, bueno, realmente por aquella zona fue donde empezó todo, en lo que conocemos como la Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates, ¿verdad? Pues allí estaba lo que hoy en día conocemos como Irak, que antaño era Babilonia, Persia, que hoy en día es Irán, todo lo que es el Oriente Medio. Claro, cuando Juan recibe esta cifra, la revelación de este ejército tremendamente numeroso, seguramente habrá quedado muy sorprendido, porque en ese momento no había esa población a nivel mundial. Sin embargo, nosotros sabemos hoy en día que, por ejemplo, la nación de China ya cuenta con ese número de soldados preparados para intervenir militarmente en cualquier momento, ¿no? Por lo tanto, lo que para Juan era una sorpresa y un motivo de asombro, para nosotros es lo más normal hoy en día, porque sabemos que hay muchísimos más millones de habitantes en el mundo, ya estamos ya sobrepasando la cifra de 7.000 millones. Por lo tanto, el Apocalipsis está mucho más cerca de nosotros de lo que nos podamos imaginar. Claro, en esa época, no sé si tenés esta cifra en mente, pero el mundo conocido, cuánto del Imperio Romano, lo que ellos conocían, los pueblos bárbaros del norte, la gente de la India, porque Alejandro Magno había llegado hasta la India, ¿qué población habría en el mundo? ¿No llegaría? Póngale usted, entre 30 y 50 millones de habitantes podría haber en aquellos tiempos en los que se escribió el libro de Apocalipsis. Por eso la cifra que el Señor le revela a Juan es una cifra realmente descomunal, es algo que a él lo sorprende, porque ya digo, 200 millones de personas en aquel tiempo era algo realmente impensable. Y esto son como anuncios de algo que se está formando, algo que se está armando. Caen los meteoritos, salen las langostas por todos lados, aparece este ejército. ¿Qué es lo que se está anunciando con todos estos sonidos de trompeta? Bueno, la trompeta, los shofar, es un instrumento que se utiliza mucho en la Biblia. Ya desde la famosa batalla de Jericó se tocaron los cuernos de carnero, los famosos shofar, y las murallas de Jericó cayeron. Había trompetas de plata que el Señor mandó al pueblo de Israel construir a través de Moisés en la ley. Por lo tanto, es un instrumento que se utilizaba mucho para convocar, para llamar a la gente a la guerra. Los que hemos estado en el ejército sabemos perfectamente que muchos anuncios se daban con la trompeta, no hacía falta que nadie saliera con un megáfono, ¿no? Y dijera, ahora hay que formar, ahora hay que levantarse, ahora hay que acostarse, sino sabemos que con la trompeta se pueden decir muchísimas cosas, se pueden transmitir muchos mensajes. El mensaje fundamental que está anunciando estas siete trompetas es que los tiempos se acortan, que el Mesías viene pronto, y dice la Biblia, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15,
Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Eso es un dato muy significativo que el apóstol Pablo nos da, y él está haciendo referencia a esos toques, a esas llamadas de atención de parte de Dios a la humanidad para que se prepare para lo que viene, porque aunque son durísimos los juicios que acontecen durante el período de las siete trompetas, aún quedan siete peores todavía, que son las famosas copas de la ira. Es decir, va de menos a más hasta que finalmente pues aparece el Señor en pleno combate, en plena guerra de Armagedón, donde él hace acto de presencia y ahí pues él ya establece su reino, su trono, y comienza la era milenal desde la ciudad de Jerusalén. De golpe aparece el ángel con el librito. Siempre me llamó la atención, hasta cuando era chico, esto que el librito. Inclusive he llegado a ver algunas figuras, como el ángel con un librito chiquitito. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos creen que es una forma, digamos, cariñosa, ¿no?, de definir la importancia de la predicación del Evangelio. La Biblia dice que el ángel le dijo a Juan, en el capítulo 10, verso 9, tómalo y cómelo, te amargarán el vientre, pero en tu boca será dulce. Hace años conocí a un poeta cristiano, ya está en la presencia del Señor, el pastor Rodolfo Loyola, y él dijo que el Evangelio es como una espina clavada en el corazón, que si te lo quitas te mueres, y si te lo dejas vivirás toda tu vida con una espinita clavada en tu corazón. Los que predicamos el Evangelio, los que servimos al Señor y tenemos el honor de servirle a tiempo completo en su reino, en su obra, sabemos que a veces ese mensaje, ese llamado, por una parte tiene una parte dulce, maravillosa, pero por otra parte también causa ese dolor, ¿verdad? Esa carga, ese peso de ver que las almas no se convierten, de ver que la gente no se consagra y se compromete con el Señor. Es esa ambivalencia, ¿no?, entre la amargura y la dulzura, entre la alegría y la tristeza. Y bueno, es un anuncio de cómo el Evangelio puede producir en el corazón del hombre ciertas reacciones diferentes, ¿verdad? Sí, y el Evangelio conlleva un anuncio grave, un anuncio de peligro inminente para el que lo oye. Le tenemos que decir al predicar el Evangelio que el ser humano está perdido, está destituido, desterrado de la presencia de Dios. Y muchas veces se quiere endulzar tanto el mensaje del Evangelio que no se le dice a la persona, no se le dice al oyente, en la realidad en la que está. Entonces solamente le hablamos de que Dios lo ama, y gloria a Dios que Dios nos ama. Pero ¿quién va a ir al médico si no se siente enfermo? ¿Quién va a pedir ayuda si no está pasando, no reconoce que está necesitado? ¿Quién va a ir a buscar que lo rediman si no reconoce que está endeudado? Es decir, le tenemos que hablar de eso. Yo creo que es un exceso de audacia predicar el Evangelio, solamente el amor de Dios, y no hablar de que el hombre está perdido. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: salgan a predicar el Evangelio, vayan por todo el mundo. Y en otro Evangelio les dice cuál es el contenido del Evangelio: es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hay que decirle a la gente que se arrepienta. Para eso hay que señalarle que está caminando por un mal camino, ¿no? Quizá alguien esté escuchando el programa de hoy y bueno, descubra todas estas enseñanzas del libro de Apocalipsis. El conocimiento no te salva, lo que te salva es que vos deposites tu fe en Jesucristo, porque vos estás perdido si no lo tenés al Señor en tu vida. Seguimos con José Manuel explorando, vamos, no llegamos ni a la mitad todavía. Aparece en este otro capítulo los dos testigos. ¿Qué son estos dos testigos? Sí, los dos testigos, aunque algunos han tratado de ponerle nombre y de identificarlos, yo no voy a entrar en ese juego, porque si la Biblia no nos proporciona el nombre de estas dos personas, ¿quién soy yo
para atreverme a decir son fulanito y menganito. Claro. Lo que sí sabemos es que los dos testigos son dos personas que van a estar predicando, volvemos otra vez a lo que usted decía, van a estar predicando el evangelio durante una parte, la primera parte de la gran tribulación, que son 3 años y medio, y claro, sus ministerios se parecen mucho, por ejemplo, al de Moisés, al de Elías, por las cosas que hicieron, por las cosas que dijeron, pero en definitiva los dos testigos son dos personas de carne y hueso, cuya función es predicar durante 3 años y medio el evangelio, sobre todo al pueblo de Israel desde la ciudad de Jerusalén, y finalmente a estas dos personas los matan, los tienen 3 días tirados en la calle como animales, como perros, lo cual es un auténtico insulto en esa cultura, y a los 3 días el Señor los levanta, para sorpresa de las naciones, para sorpresa del mundo, a los ojos de todo, y son dos personas que son tremendamente usados y poderosos en su ministerio para llevar a miles de personas a los pies de Cristo y reconocerlo como el verdadero Mesías. Uh-huh. Eso es lo que podríamos decir a grandes rasgos de estos dos testigos que ya fueron profetizados en el Antiguo Testamento por el profeta Zacarías, a los cuales se les llama mis dos ungidos. Uh-huh. Vos entonces estás diciendo, José Manuel, que en el medio de la tribulación va a haber predicación y va a haber conversiones. Totalmente, pero como nunca antes. De hecho, al principio del libro, aquel anciano le hace una pregunta a Juan, le muestra una multitud y le dice, esta multitud de todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas, que nadie puede contar, esta gente, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y la respuesta que recibe Juan es, estos son los que han salido de la gran tribulación y no se han manchado, no se han contaminado, han reconocido al Mesías. Por lo tanto, durante el periodo de la gran tribulación, millones de personas se convertirán. No nos quepa la menor duda, porque se va a predicar el evangelio como nunca antes, por todos los medios habidos y por haber. Por lo tanto, claro que en la gran tribulación se predicará y mucho el evangelio, y habrá muchos resultados. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, cada capítulo es como para un programa, ¿no, José Manuel? Sí. Digámoslo ahora, para que no se nos escape y yo no me olvide. José Manuel, nuestro invitado, José Manuel Sierra, de las islas allí en medio del Atlántico, Tenerife, la ciudad donde estás vos, José Manuel, ¿cuál es? Santa Cruz de Tenerife. Bueno, escribió un libro sobre el Apocalipsis. ¿Por qué no nos contás un poco para promocionarlo? Bueno, hermano, yo le doy gracias al Señor porque son herramientas que se utilizan para llevar al pueblo de Dios a un sano conocimiento de las Sagradas Escrituras y al mismo tiempo para ayudar a tantos inconversos que se preocupan por lo que va a acontecer en los últimos tiempos. El Señor me permitió el año pasado, en 2020, publicar mi primer libro que se llama Escatología, que se puede comprar por internet en la plataforma de Amazon, y es un libro que de una forma sencilla y clara, con un lenguaje que cualquiera puede entender, intento explicar las cosas que tienen que ver con los últimos tiempos, como el falso profeta, el anticristo, los dos testigos, la tribulación, todo esto. Y aparte de todo eso, hay una serie de lecciones, una serie de clases que están grabadas en nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, que refuerzan la enseñanza que se da en ese libro. Y curiosamente, en pleno confinamiento, cuando todo el mundo se hacía muchas preguntas acerca de qué es lo que está ocurriendo, qué está sucediendo en todo el mundo, justamente en ese tiempo salió ese libro que fue de muchísima bendición para mucha gente en ese momento. José Manuel, ¿cuánto de inspiración, de revelación mística y cuánto de trabajo te llevó el libro? Bueno, yo le digo sinceramente, el estudiar es algo fundamental en la vida de todo siervo de Dios. Esto, claro, creemos en que Dios te puede inspirar, Dios te puede revelar, pero Dios te va a revelar lo que está escrito. Si Dios no te va a revelar algo nuevo que no está escrito en su palabra, si Dios te revela algo nuevo que no está en su palabra, dudo mucho de que eso te lo revele el Señor, porque el Señor no va a ir en contra de su palabra ni me va a dar a mí
algo que ni Juan, ni Pablo, ni Pedro escribieron en su palabra, ¿no? Por lo tanto, es un esfuerzo, es un trabajo de estudio, de investigación de años, y todo eso se ha plasmado en ese libro, pero fundamentalmente es el resultado de estudiar y de escudriñar las Sagradas Escrituras, porque eso es un mandamiento bíblico, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Porque ellas dan testimonio de mí. Por lo tanto, ese libro es el fruto de años y años de estudio y de profundizar, no solamente en el libro del Apocalipsis, sino también en el libro de Daniel. Porque permítame decir, pastor, que si no conoce uno y no ha leído y estudiado en profundidad el libro de Daniel, va a ser muy difícil poder interpretar cosas que se nos cuenta, que se nos relata en el libro del Apocalipsis. Son libros que van de la mano, uno depende del otro, por lo tanto son dos libros que se tienen que estudiar a la vez. Bueno, cada frase tuya me provoca algún comentario, pero no quiero abundar, ¿no? En primer lugar quiero decir, el libro de Daniel es un libro que está en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Es un profeta del pueblo de Israel. Estuvo exilado desde que era adolescente, prácticamente exilado en Babilonia. Dios lo prosperó, llegó a ser un funcionario de alto rango, no en un imperio, sino en dos imperios. Y él recibió una revelación que es el libro de Daniel, lo que nosotros conocemos como el libro de Daniel, ¿no es cierto? Así que no está cerca del Apocalipsis, fue escrito, 600, 700 años antes de que el Señor Jesús naciera, y el libro Apocalipsis fue escrito 60 años después de que el Señor Jesús dejara la tierra, ¿no? Así que hay muchos años en el medio, por eso es lo importante lo que estaba diciendo José Manuel. Pero quiero resaltar algo. No me puedo callar, José Manuel, perdóname que te quite tiempo. Y es, la palabra de Dios está completa. Hay gente, y he escuchado pastores, buscando una nueva revelación, algo diferente, algo sorprendente, algo nuevo, algo fresco, palabras de ese tipo, para decir... Dios no, escuche, lo he escuchado, José Manuel, Dios no puede limitarse a solamente revelar en un libro, se sigue revelando continuamente. Si usted escuche eso, déjeme darle un consejo, salga corriendo de ese lugar, salga corriendo de ese lugar. Dice, sea anatema cualquiera que agregue, no un capítulo, un signo de puntuación a lo que Dios ya nos dio. ¿No es cierto? ¿Vos coincidís conmigo, José Manuel? Totalmente, totalmente, pastor, totalmente. En el libro de Apocalipsis dice que maldito aquel que añadiere a las palabras de este libro, vendrán sobre él las plagas que están escritas en el libro, y maldito el que quitare, ¿no? La palabra de Dios, usted mismo lo ha dicho, está completa. No les llega con la palabra de Dios, con los 66 libros, no les llega a los que quieren servir al Señor. Tienen que buscar más fuera de la Biblia. Hermanos, si hay creyentes que llevan toda la vida convertidos y toda la vida saltando de iglesia en iglesia y todavía ni se han terminado de leer el Nuevo Testamento, como para estar buscando fuera de la Escritura. Con la palabra de Dios, hermanos, tenemos un océano para navegar durante toda nuestra existencia. Un día, estudiando el libro de los Salmos, uno a uno, me paré en medio de unos salmos y comencé a llorar. Y le dije, Señor, me faltarían 10.000 vidas para poder entender cada uno de estos salmos. Y todavía me quedan 65 libros de la Biblia. No, la Biblia está completa, la Biblia no necesita añadiduras de ningún tipo. Y no solamente está completa, sino que no caduca, está en plena vigencia, está fresca más que nunca. Solamente es cuestión de sumergirse en ella y de descubrir las verdades están escritas hace miles de años. Dios en su palabra nos ha dejado toda la información que necesitamos para servirle, para adorarle, para honrarle, y salir fuera del marco de los parámetros de la Biblia es un peligro. Y como usted bien ha dicho, si yo estuviera en una congregación como oveja, como miembro, donde se van a enseñar nuevas revelaciones extrabíblicas, saldría corriendo inmediatamente, porque eso es lo más antibíblico que nos podamos imaginar. Bueno, sigue el otro capítulo y aparece la mujer y el dragón.
No sé si va. Da para terminar el programa, porque nos quedan unos 10 minutos. Hermano, este capítulo es apasionante. Este capítulo es un capítulo muy, muy interesante, que algunos teólogos se preguntan qué pinta, qué hace este capítulo en medio de este libro, porque parece como que no encaja, ¿no? Pero encaja a la perfección. Podríamos estar hablando horas, créame, pastor, horas sobre este capítulo. Mire, el dragón es un título, es un nombre, un adjetivo que recibe Satanás. Satanás recibe muchísimos nombres en la Biblia. Padre de mentira, diablo, Satanás, engañador, calumniador. Uno de ellos es este del dragón, serpiente antigua, etcétera, etcétera. Así que ya lo tenemos identificado. Pero la mujer, ¿de quién se trata? Se trata de una mujer que está encinta, a punto de dar a luz un niño, que va a regir a las naciones con vara de hierro. Bueno, que va a recibir toda la gloria, la honra, el reconocimiento y la admiración. Ya tenemos identificado al niño, no puede ser otro más que el Señor Jesucristo, el Mesías. El problema es la mujer. Algunos dicen María. No puede ser la Virgen María por una sencilla razón, porque dice que el dragón, viendo que no podía impedir el nacimiento del niño, del Señor Jesucristo, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Nosotros sabemos por los datos bíblicos que tenemos que María, cuando dio a luz al Señor Jesucristo, no tenía otros hijos. Por lo tanto, no podía el diablo ir a hacer guerra contra el resto de sus hijos. Por lo tanto, aquí hay una representación clara y directa del pueblo de Israel, que quedó preñado, quedó embarazado de una promesa de redención. Esa promesa se le dio a Eva en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, verso 15, ¿verdad? Donde ella tendría un descendiente que sería herido en el calcañar, y a su vez este heriría en la cabeza al diablo. Por lo tanto, identificamos a la mujer como el pueblo de Israel, que porta la simiente de los judíos, viene la salvación, le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, el niño es el Señor Jesucristo, el dragón es Satanás, y nos habla acerca de cómo va a ser perseguido y al mismo tiempo protegido de una manera sobrenatural el pueblo de Israel en los últimos 3 años de la segunda parte de la gran tribulación. A grandes rasgos le he tratado de resumir este capítulo, aunque hay muchos detalles que no he entrado en ellos, ¿no? Claro, bueno, el arcángel Miguel pelea contra el dragón, lo vence. Exacto. Y es expulsado, ¿no? Sí. Parecería ser como que la historia ahí termina. En el capítulo 12, el dragón y sus seguidores es expulsado. Pero no, estamos apenas en la mitad del libro. Te propongo dejarlo en este momento. Perfecto. José Manuel. Perfecto. Y sí, lo que quisiera ocupar en los próximos minutos en animar a la gente a el estudio de la palabra y la lectura, darle algunos elementos, algunas herramientas para poder leer la palabra de Dios y entenderla. Porque mucha gente, aún creyente, como vos decís, estuvieron en las iglesias, escuchan los sermones y entonces piensan esto. Bueno, cualquier cosa le pregunto al pastor. Es fácil eso. Si él no lo enseña, significa que no tiene mucha importancia. Así que muchos están limitados o autolimitados y no saben que lo que se pierden, que es el estudiar la palabra de Dios para poder recibir mensaje del mismo Dios a través de su palabra. Pero, claro, se encuentran con que a veces es difícil, ¿no? O no entienden, o no tienen la práctica. ¿Qué herramientas les darías? Pastor, en estos tiempos en los que la iglesia está siendo atacada y probada de una manera tremenda, ¿verdad? Todos lo estamos viviendo en carne propia. La iglesia necesita buscar a Dios con urgencia y refugiarse en la palabra de Dios, que es uno de los mejores regalos después de la salvación que el Señor le ha dado a su pueblo, para que tengamos ese mapa, esa brújula a través del cual podamos conocer el corazón de Dios, las directrices que el Señor nos está dando en estos últimos tiempos, en los que Dios no para de hablar, pero en los que lamentablemente algunos, con su lloriqueo, con sus quejas y con sus lamentos, no logran captar lo que el Señor está diciendo. El Señor en su palabra dijo: volveré otra vez. Es una de las promesas más maravillosas que el Señor Jesucristo le ha dado a su pueblo. Volveré otra vez, y todo ojo me verá, y toda rodilla se doblará.
y toda lengua confesará que yo soy el Señor para gloria de mi Padre. Por lo tanto, animo a todos los cristianos y no cristianos a que comiencen, no digo solamente a leer, sino a estudiar la palabra de Dios, que es un libro matemáticamente perfecto, que contiene la mente, contiene el corazón de Dios, y a través de la lectura de este precioso libro, libro que no ha caducado, libro que es único en su género, que está vivo, que es eficaz, que es como una espada que penetra y corta la ignorancia, las tinieblas y la oscuridad, a través de ese libro podemos saber lo que está a punto de suceder. Y lo más grandioso es que Cristo viene pronto. Esta es una gran verdad que tenemos que predicar a los cuatro vientos. Amada iglesia, Cristo viene pronto. Nuestro amado Salvador, aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día, viene pronto. Prepárate, vela, ora, no pierdas el tiempo. No te dejes distraer, ni seducir, ni envenenar por falsas doctrinas, por juguetes que el diablo viene a poner delante de tu vida. Conságrate al Señor, lee su palabra. Ella es el pan que alimentará tu alma. Ella es el espejo en el que podrás ver tu condición espiritual. Ella es ese martillo que va a romper toda ligadura y atadura satánica en tu vida. Y ella es la lámpara que va a iluminar tu camino para que no llores, ni te asustes, ni tengas miedo en medio de la tormenta y oscuridad que viene. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su palabra, hermanos, pasará el tiempo, el espacio, el cielo, la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá por la eternidad. Por lo tanto, te animo, pueblo de Dios, les animo a todos ustedes a que comiencen a leer la Biblia. Pídanle revelación, pídanle sabiduría al Señor y Dios te la va a dar. Empiecen a leer la Biblia si quieren desde el principio, no hay ningún problema, por el Nuevo Testamento, por donde quieran, pero empiecen ya a leer la Biblia, porque va a traer aliento, va a traer sanidad emocional, física, a tu mente, a tus emociones, y vas a poder vivir una vida cristiana en paz, tranquilo y seguro, sabiendo en quién hemos creído y confiado. Tremenda exhortación, José Manuel. Y cuando la empieza a leer, el consejo es, ya lo dijo José Manuel, ore al Señor, antes de leer, Señor, háblame a través de este pasaje que voy a leer. Y hágase algunas preguntas. Yo le voy a sugerir algunas, porque yo sé que José Manuel lo va a decir. ¿Qué quiso decir este pasaje en el momento para el cual fue escrito? Y después, ¿qué me dice este pasaje a mí? A ver, amplíame un poquito esto que acabo de decir, José Manuel. Hermano, lo que usted está diciendo es de vital importancia para poder extraer las verdades de los textos bíblicos. Si me permite, y disculpe que lo diga, el Señor me permitió publicar un segundo libro el año pasado que se llama Homilética y Hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos, y la homilética a exponer públicamente dicho conocimiento. Hay una serie de reglas de oro que no podemos quebrantar ni saltarnos para poder entender la palabra y aplicarla a nuestro diario vivir. Una de ellas es la que usted ha dicho. ¿Qué me está diciendo a mí este texto? ¿Por qué se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿A quién se escribió? ¿Es una profecía? ¿Es una promesa? ¿Es algo que se ha cumplido? ¿Fue algo específico para una persona o es algo genérico para todo el pueblo de Dios? La hermenéutica es una herramienta indispensable, y en ese manual práctico y sencillo de entender doy las pautas para que cualquier creyente, de una forma autodidacta, sin salir de su casa, pueda estudiar y disfrutar del estudio de la palabra de Dios, y esto va a ayudar a muchos a que no sigan diciendo como excusa: es que no entiendo la palabra, es que no sé lo que significa, es que no sé si esto es para mí o para el pueblo de Israel. Con ese manual de hermenéutica ustedes tendrán una herramienta maravillosa, práctica, que les va a ayudar a disfrutar de la enseñanza que el Señor dio en su palabra y poder aplicarla a las circunstancias personales de cada uno de nosotros. Bueno, pero me sorprendiste, porque dijiste que solo habías escrito un libro y ahora me decís que escribiste otro libro. ¿Cuál es el título de este segundo libro? Bueno, el primer libro se llamó Escatología, del sí. cual ya hemos hablado. El segundo sí. libro se publicó al poquito tiempo, es de Hermenéutica y Homilética. El tercer libro que publiqué es de Demonología. Explico y desarrollo todo el mundo espiritual, la realidad del mundo espiritual, la influencia que ejerce el mundo espiritual en nuestro mundo natural.
El cuarto libro es mi devocional diario, que es un devocional que nos ayuda todos los días a desarrollar una disciplina y empezar el día con el Señor. Y luego está a punto de salir el siguiente, que es un libro que lo he titulado Educación Cristiana, que le va a ayudar al creyente a estar bien educado y bien preparado para no dejarse arrastrar y seducir por las mentiras que lamentablemente se han estado enseñando y divulgando desde muchos lugares en los últimos tiempos. Bueno, José María, qué bárbaro vivir en Tenerife, ¿eh? Esta tierra inspira a uno, ¿eh? Sí. Buena comida, no digo mediterránea, pero mucho pescado, ¿no es cierto? Mucho. Ay. Te había prometido ir a visitarte, perdóname que no cumplí mi promesa, pero... No, bueno, aún está tiempo, no lo dé por zanjado, sí, aún queda tiempo, ¿eh? Lo voy a hacer. Muchísimas gracias, José María, por este rato que nos has regalado. Estoy seguro que ha significado de mucha enseñanza, ha motivado a otros a leer. Y claro, te tengo que invitar o pedir que, bueno, digamos dentro de un par de meses podamos hacer otro programa con los próximos capítulos, ¿no? Que son tremendamente interesantes. Llegamos hasta el capítulo 12, así que nos quedan casi 10 capítulos para charlar. Nos da para otro programa, ¿no? Así que va a ser un gusto. ¿Te parece bien la propuesta, José Manuel? Pastor, encantado de la vida. Usted me tiene aquí siempre a su servicio, a su disposición. Y efectivamente se nos ha quedado la mitad del libro por dar una explicación. Así que cuando usted quiera, aquí me tendrá. Y que el Señor le bendiga, le siga utilizando. Creo que usted, igual que yo, este año cumplimos 40 años de servicio en la obra del Señor. Mira. Y que el Señor nos dé otros 40 años más para poder servirle en su obra. Bueno. ¿Por qué no? A Moisés el Señor lo llamó cuando tenía 80 años. Amén. Así que capaz así que el Señor dentro de 5 años me dice, bueno, tengo un gran trabajo para vos, no sé. Estamos a disposición del Señor. Amén. Privilegio. Gracias, pastor. Te quería hacer una pregunta antes de empezar el programa. De los otros programas, ¿tuviste alguna respuesta allí en Tenerife? ¿Alguien que te dijo que nos vio charlando? Sí, hermano, sí, porque usted sabe que nosotros con esta iglesia virtual que tenemos por todo el mundo, tenemos a muchísimos hermanos de Argentina, me escribe mucho de Oberá, de Posadas, toda esa zona de Misiones, Buenos Aires, de Comodoro Rivadavia, de Rosario, últimamente nos están escribiendo mucho, de Entre Ríos, de distintos lugares, de Tucumán también recientemente. Sí, pastor, me han escrito y me han hablado personas que vieron estos programas y estoy seguro que esto está llegando a muchos lugares y en los próximos días voy a recibir muchas llamadas y WhatsApp y correos de mis queridos hermanos de Argentina, los cuales amo y les guardo un gran cariño. Sé que en este momento estáis confinados nuevamente. Pero bueno, es tiempo extra que el Señor nos está dando para orar, para prepararnos. Ya no hay excusas, si no tengo tiempo, ahora tenemos tiempo. Enciérrense un poquito hasta que pase la tormenta y después saldremos como el león, ¿no? El Señor se encerró un poquito de tiempo en el huerto de Getsemaní como cordero obediente y sometido al Padre y cuando salió como un león a vencer al diablo en la cruz del Calvario. Así es que, iglesia, ánimo, adelante, que Cristo viene pronto y la recompensa también. Gracias, José Manuel, un privilegio poder charlar con vos y espero conocerte personalmente algún día, aquí o allá. Claro. Yo pienso mejor allá. El próximo domingo vamos a tener, como todos los domingos a las 11 de la mañana, la transmisión del culto que estamos haciendo virtual. Ya desde hace 2 domingos hemos suspendido la presencialidad y allí está, lapuertaabierta.org para los que están en la Argentina, es a las 11 de la mañana, para quienes están en otros países pues ya saben cómo calcular a qué hora estamos llegando, es el aporte que podemos hacer desde aquí a muchísimos que siguen la transmisión como siguen este programa. Espero que les haya gustado, que tenga una hermosa noche y no se olvide leer la palabra, estudiar la palabra, amar la palabra y obedecer la palabra.
Hasta mañana, que Dios le bendiga. Gracias.